Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Mecánica Industrial. En la oportunidad de hoy vamos a compartir la lectura del instrumento conocido como pie de rey, como vernier o como calibrador. ¿Listo? Para esto les voy a obsequiar este pequeño programa que no requiere instalación, solamente es darle doble clic y tenemos nuestro pie de rey digital. ¿Listo? Entonces vamos a tapar aquí este ojito. ¿Cómo funciona este programa? Este programa tiene acá, como pueden ver, un ojito que nos muestra en números la medida que nos está dando el pie de rey o el vernier. ¿Listo? Entonces vamos a tapar el ojito para que no nos vayamos a confundir. ¿Listo? Tenemos una lupa para podernos acercar, dependiendo de donde esté la reglilla, en ese lugar hace enfoque la lupa. Bien, entonces el pie de rey está compuesto por una regla fija. Esta regla fija trae una demarcación de líneas en milímetros. ¿Listo? Es decir, cada número serían 10 líneas, 10 milímetros. ¿Por qué dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Si ustedes bien tienen claro, un metro tiene 100 centímetros. ¿Listo? Y cada centímetro tiene 10 milímetros. Es decir, un metro tiene 1000 milímetros. Por eso se llama milímetro. Milímetro. ¿Sí? Es un metro dividido en 1000 partes. Entonces, cada número es un centímetro. Cada espacio son 10 milímetros. Cada línea es un milímetro. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra regla fija. Tenemos un nonio, que es este de acá, es esta parte que se mueve, a este se lo conoce como nonio, que tiene otra regla que de esa hablaremos más adelante. ¿Listo? Tiene un tornillo, la mayoría de los PRIs en su nonio cargan aquí un tornillito para poder fijar la medida en caso de que sea necesario. Contamos con estas dos puntas, que son puntas para medir diámetros externos o longitudes externas. Tenemos estas otras dos puntas, que es para medir agujeros o diámetros internos. Y por último tenemos esta patica, que es para medir profundidades. ¿Las medidas nos las va a dar en qué? Nos las va a dar en milímetros. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Lo importante de esta regla es que nos ayuda a comprender la ubicación de la medida exacta. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la medida? La medida es que el cero, que esta línea coincida con la línea de arriba. Entonces, en este caso, cero coincide con cero, sería igual a cero, como lo podemos ver acá, 0 milímetros. Si lo desplazamos a que coincida con la primera línea, como lo pueden ver acá, pues daría un milímetro. ¿Por qué? Porque corrimos un espacio, corrimos una línea. Si lo desplazamos a la tercera línea, por simple lógica serían 3 milímetros. Si nos desplazamos a la décima línea, no nos va a decir que es un centímetro. Nos va a decir que son 10 milímetros, ya que la expresión que trabajamos en un instrumento como el pie de rey son milímetros. ¿Listo? Si nos desplazamos aquí al centímetro y medio o a los 15 milímetros, pues nos va a dar 15 milímetros y así sucesivamente todas las medidas de aquí en adelante. Si nos paramos en el 4, pues sabemos que son 40 milímetros y eso nos va a marcar. ¿Listo? ¿Para qué este programa? La idea es que ustedes lo utilicen, ustedes practiquen con el ojito cerrado, identifiquen qué medida hay en la está tomando el instrumento y pues una vez ya tengan ustedes el resultado, revelen el ojito y se den cuenta si están o no están en lo correcto. Ahora vamos a utilizar esta reglita de aquí abajo, vamos a utilizar el nonio. Este nonio nos permite dividir un milímetro
en 10 partes iguales. ¿Listo? ¿Cómo los divide? Como ustedes pueden ver, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 líneas. Es decir, nos dividen 10 partes iguales, estos números grandes, que sería una décima de milímetro, dos décimas de milímetro, tres décimas de milímetro, cuatro décimas, cinco décimas de milímetro o medio milímetro, como también es conocido. 6 décimas, 7 décimas, 8 décimas, 9 décimas. Y como ustedes pueden ver, el 10 coincide y el 0 coincide. Entonces, pues, simplemente ya no se haría caso aquí al 10, de 10 décimas, sino que se correspondería al 0. ¿Listo? Entonces, en este caso, no se va a decir 10 décimas de milímetro. Se va a decir 1 milímetro. ¿Listo? ¿Qué pasa si caen estas líneas intermedias? Si esto es una décima, estos son media décima, 5 centésimas, ¿listo? Entonces son 5 centésimas, 10 centésimas, que es igual a una décima, 15 centésimas, 20 centésimas, que es igual a dos décimas, y así sucesivamente. Ustedes lo pueden ver de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, y quedaría dividido en 100 centésimas nuestro milímetro, que es la medida más pequeña convencional que vamos a poder utilizar en micrómetros y en pie de raíz, pero pues en este caso vamos a trabajar solamente por 5 centésimas, que este instrumento es la máxima resolución que nos permite ver 5 centésimas. Entonces, si cazamos la primera línea, que es igual a 5 centésimas, podremos ver que nos da 0,05 milímetros o 5 centésimas de milímetro. Si cazamos esta línea, que es la correspondiente a dos décimas, serían dos décimas de milímetro. Si cazamos esta, de acá, la siguiente del 4, serían 45 centésimas de milímetro, o 4 décimas y media de milímetro. ¿Listo? Como lo quieran expresar. Aconsejo que sean en centésimas, 45 centésimas. Entonces, ¿qué pasa si esta línea del 0 se pasa del primer milímetro y queda en esta posición? Entonces, tenemos, como no está cazando el 0, tenemos que buscar qué línea nos está cazando. Cuando encontremos una línea que coincida, en este caso es el 7, entonces podremos determinar que tenemos 7 décimas y 1 milímetro, es decir, 1 milímetro con 7 décimas o 70 centésimas. ¿Listo? Y lo mismo y ahora en adelante. Y así es todo el camino. En este caso es la línea 5, 6, 7. De aquí para allá tenemos 7 milímetros. Más la línea que nos case, que en este caso sería el 8, es decir, 7 milímetros, 8 décimas, aquí están. Y así sucesivamente. En este caso vea que no nos casó la línea 0, ¿sí? Entonces sabemos que aquí tenemos 10 milímetros, más 5 son 15, y aquí ¿qué número nos casó? La línea siguiente del 9, entonces sería 15 milímetros, 95 centésimas, ¿listo? Básicamente ese es el uso de lectura del calibrador o del pie de rey, el cual ya tendrían cada uno que ustedes ir practicando y ir cogiendo experiencia en la lectura de este instrumento sin tener que contar línea por línea, ¿listo? Entonces, pues, por ejemplo, en esta medida que puse así al azar, nos dice que son 40 milímetros porque se pasó del 4 y casa, no se ve bien, la acercamos, casa la línea siguiente del 2, entonces serían 40 milímetros, 25 centésimas, ¿listo? Entonces pues espero que les haya servido esta pequeña introducción, espero que descarguen el aplicativo y lo utilicen, ¿listo? Entonces pues recuerden que pueden escribir a sus comentarios algún otro video que quieran ver.
específicamente algún tema y que pueden escribir a su correo mecánica personalizada para clases personalizadas o asesorías de algún tipo. Espero que tengan buena tarde y chao, chao.